va a venir el racer, ahí va a hacer un salto, en el momento de caer va a caer en un pedazo lodoso, vamos a agarrar curva y vamos a agarrar una recta, en la recta va a haber unos hoyos donde va a estar lodoso, al final vamos a hacer otro tope alto para que salgan los carros, brinquen, en el momento que brinquen van a caer con un estilo como alberca y para que parreman el agua para el público. Aquí los espero en la ruta del Conchos y bienvenidos. Hola, buen día. Mi nombre es José Antonio Díaz Lozano, asesor comercial de Total Lubricantes, para invitarlos a que vengan a disfrutar a esta gran ruta del Conchos 2016. Verán ustedes paisajes propios del municipio de Camargo. Por segunda día de participación tendremos sorpresas que les hemos preparado poco a poco, tanto los señores organizadores como nosotros, con el apoyo del ELF Total, patrocinadores oficiales de este evento, y apoyando todo tipo de deporte que se practique en nuestro grandioso México. Gracias, bienvenidos. Hola, buenas tardes, yo soy Gonzalo Uribe, somos de la Ruta del Conchos 2016, en su primera edición. Estamos en los últimos preparativos ya para darle la bienvenida a todos los motoclub y un agradecimiento a todos los patrocinadores y al Hotel Sede Ojo Caliente. Los esperamos aquí, la Ruta del Conchos 2016 es una aventura off-road. Sí, buenas tardes, mi nombre es Noel Arriola, soy gerente de la sucursal John Deere de Manor Camargo y estamos aquí haciendo presencia en este magno evento, nuestro primer evento de la Ruta del Conchos. Estamos trabajando aquí como patrocinadores mostrando pues nuestros equipos para el campo y pues más que nada nos sentimos muy contentos de ser parte de esta primera edición de Ruta del Conchos. Y que nos hayan tomado en cuenta para formar parte como patrocinador de aquí de este magno evento. Y estamos aquí en nuestra nueva aventura off-road, aquí desde Camargo, Chihuahua, ¡no le cambies!
pues ya acabamos de terminar el desfile de las motos. Y mañana los invitamos a la ruta, que va a ser lo mero bueno. A las 11 empieza la bendición de cascos y de ahí ya nos vamos a la ruta. Y llegando va a ser una fiesta, para que le caigan aquí al Ojo Caliente en Camargo, la ruta del Conchos. Buenas noches, aquí estamos festejando aquí esta ruta de Conchos, es 2016. Venimos aquí con la familia, falta la mujer, allá está arriba en el hotelito, pero aquí estamos para apoyar a la ruta Conchos. Mi nombre es Rogelio Salazar, de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y mis hijos son? Omar Salazar Salazar. Yetziri Salazar. Y los invitamos para la próxima ruta. Hasta luego. Hola, buenas noches. Me llamo Raúl y estamos en la ruta del Conchos 2016 y les quiero presentar a mi familia. Hola, yo soy Víctor Olivera. Raúl. Y Cris. Que se la pase muy bien. Y que se pongan las casco y pues protección. Buenas noches, nosotros somos el Club Ditogors apoyando la Ruta del Conchos 2016 y de igual forma estando invitándolos a cada uno de los motoclubs del país internacionalmente. Mi nombre es Marco y les presento a mis compañeros de Ditogors. Edgar Parra, de Ciudad Juárez. Sergio Orozco, Chihuahua. Saludos. Jesús Orozco, Chihuahua. Rubén Macías, de Saucillo. Nosotros somos Ditogors y los estamos invitando a apoyar las rutas del estado. Bienvenidos aquí a Camargo, los invitamos a participar a las rutas de Chihuahua, que es un estado que nos ofrece de todo, señores. Bienvenidos a Chihuahua. Oficialmente inaugurado, señores. ¡Vámonos! ¡Saluditos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Javier Saucedo, integrante del grupo Serpiente Laguna. Primeramente agradecer ahí al Aventura Off-Road su invitación y quiero presentar a algunos de los miembros de Serpiente Laguna. Mi nombre es Luis Hostos y tengo muy poco de estar en Serpiente Laguna, pero me da mucho gusto estar aquí. Mucho gusto, Luis Solís, y gracias por invitarme. Fundillos. Adolfo Ceseñas, gracias por invitarme. Aarón Solís, muy padre ruta, muy chingón. Pues arriba Joga, hijo, y Serpientes también. No, y qué bueno, convivencia toda madre, se ve chingón. Si volteas para allá, puros pelados bonitos y de todo. Muy a gusto de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Muy a gusto, Serpientes Laguna, presentes. Saludos. Hola. Hola, buenas noches. Oigan, un gusto estar en esta ruta. Una ruta genial, promete mucho, es la primera edición y esperamos, tenemos mucha expectativa y de todos modos, como Ruta Sierra Tarahumara, los esperamos en Huachochi, ¿ok? ¡Un saludo! Estamos viendo Aventura Off-Road, no le cambie.
Hola, buenos días. Estamos ya a punto de empezar la Ruta del Conchos. Un gran éxito por primera vez en Camargo. ¡Ánimo, Ramón! ¡Hey, Ruta Conchos aquí desde Chihuahua, Chihuahua! ¡Iron Peaks! ¡Saludos, gente! Muy buenos días, un saludote off-road, un saludo desde Torreón, Coahuila, Serpiente Laguna, listos en los mejores eventos como siempre, ya formados para la bendición del casco. Se ve que son bastante los participantes, entre ellos nosotros, y se ve muy concurrido, se ve que va a estar muy buena, bastante agua, unos pasos muy técnicos. Los invitamos para la próxima ruta, no nada más esta, sino las demás. No se pierdan, off-road. Aquí estamos en el punto llamado el Alamito. Ahorita vamos rumbo a la Ruta de la Muerte. Un paso ahí rocoso para pilotos experimentados. Y vamos por un camino recto y habían como dos o tres rampas. En ese momento, cuando saltamos la segunda de las rampas, el carro se clava del lado izquierdo delantero, se clava al vehículo y lo que hice fue frenar el vehículo precisamente para que se clavara y nada más nos acostáramos, de lo contrario íbamos a dar volteretas sobre el mismo eje del vehículo. Pero no, afortunadamente fue algo rápido, de hecho mi copiloto, que es Luis Hostos, jamás en ningún momento soltó la cámara, yo tampoco solté la cerveza, la traíamos en la mano, es una de las cosas con las que más te agarras. Y inmediatamente llegaron compañeros de apoyo y de Serpiente Laguna, de los mismos de aquí, y rápidamente lo enderezamos. Continuamos el viaje y si tú lo ves, no tiene ni rasguño. Cuadrado,
tiene, haz de cuenta, tiene desniveles. Cuando tú le empiezas a echar agua, el motor te agarra una burbuja. Una burbuja es suficiente como para que calientes el motor y los empaques. Por eso es que tienes que inclinarlo 45 grados, para que busque esa burbuja la salida hacia acá. Por eso es sin tapón de la gasolina. Aquí en la ruta del Conchos, nos la estamos pasando increíble, raza. No se pierdan esta ruta el próximo año, por favor. Muy suave, muy larga. Faltó un poquito de lluvia, pero nos la hemos pasado muy padre. Extrema y ya. Buenas tardes, señores. Aquí vamos a la mitad de la ruta apenas. Todavía nos falta recorrer lo que es la etapa del agua. Toda falta de llegar más gente. Estamos esperándolos para que no se vayan quedando atrás y esperemos si nos vaya bien. Creo que hay dos carros allá atorados enfrente. Van a esperar a que salgan y ya vamos a empezar a ingresar todos los carritos y las motos. Pero está todo bien. Ya, Hermel, córtale, Hermel. ¿Qué tal, amigos? Aquí de la Ruta del Concho, sus amigos atascados presentes en los mejores eventos. Próximamente en la Ruta de la Manzana, Ruta Sierra Tarahumara, Mexiquillazo, Ruta Paquimé. Atascados. Aventura off-road. No le cambies. Vamos a la vez. Hola, buenas tardes nuevamente aquí en la Ruta del Conchos 2016 en su primera edición, dándole la bienvenida a todos los motoclubs, en especial al Motoclub Sierra, organizadores de la Ruta Sierra Tarahumara. Pues sean bienvenidos. Esta ruta pues ha estado genial en todo su trayecto. Saludos también para nosotros, es un honor esta invitación. Fue una ruta más que excepcional, es la primera edición, pero rompió las expectativas que teníamos. El clima, el ambiente, la fiesta, la atención de todos ellos nos han dejado sin palabras. Aquí nos atiende el presidente, que es un gusto pues saludarlo aquí enfrente de todos, y al presidente también de aquí del municipio, que nos ha echado la mano como no se imaginan. Grandes personas como la región. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, para nosotros es un honor recibir a todos los motoclubs, a todos los grupos, a todos los clubes de raiceros y demás. La verdad es que es un verdadero honor en esta primera ruta del Conchos
y que esperemos que sean muchas más, ¿no? Comentábamos las grandes bondades que se han tenido en esta ruta, la fiesta, que es algo muy importante, la convivencia familiar, que es algo que debemos anteponer, rutas en donde los carros no sufren un gran daño, rutas que tienen tramos de velocidad, tramos técnicos, y sobre todo pues la gran diversión de toda la familia, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Los esperamos aquí en las próximas ediciones y habremos de seguirlos acompañando en las demás rutas que nos inviten. Bueno, aquí estamos en un punto del observatorio que queda en la comunidad de Rancho Nuevo. Como pueden ver ahí atrás están las instalaciones que todavía no están terminadas, pero es buen punto aquí la vista. Aquí llegamos a un punto y vámonos para Colina. No, pues aquí estamos en el segundo día de la ruta El Conchos, tomando agüita porque está haciendo un calor infernal aquí, pero lo estamos pasando suave, bastante polvo. Todavía no nos llevan al agua, estamos esperando que nos lleven, a ver si es cierto. Saludos del grupo Motoclub, Vitogors ATV, Team, desde Ciudad Juárez, de Chihuahua. Cuauhtémoc. Chihuahua capital. Aquí en el lado de la cortina del lago Colina, con toda la raza de atascados. ¿Somos hombres? ¿Atascados? ¿Somos hombres o payasos? Mira, aquí estamos en una presa reguladora del río Concho. Esta agua viene de la presa del Tigre y aquí la regulan para que vaya a un solo nivel. Aquí estamos ya en... ¿Dónde nace el río Concho? Bueno, no donde nace, después de la presa de Boquilla, viene aquí la presa reguladora y aquí ya estamos en el municipio de San Francisco de Concho.
pues hemos llegado a la conclusión de esta gran ruta del Conchos 2016 en su primera edición y esperamos haya sido de su agrado. También quiero dar un agradecimiento a Presidencia Municipal, que sin su apoyo no podríamos haber hecho pues gran cosa. Nuevamente queremos que la siguiente edición sea mucho mejor. Esperamos todos sus comentarios y esperemos que les haya gustado. Y nuevamente, Ruta del Conchos 2016 es una aventura off-road. Gracias.